cumplir años en San Valentín es una putada. Bueno, cumplir años en general, un año más, un año menos, ¿no? Pero siempre las he pasado bastante putas. Porque en San Valentín, cuando una chica me regalaba algo, no sabía si era porque yo le gustaba o porque era mi cumpleaños. El tiempo me fue dando la razón en aquello que me temía. Sin embargo, pasar el San Valentín con pareja es incluso peor que no tenerla, porque tienes que estar pensando en el asunto, es un día especial, y si es tu cumpleaños, encima es como una fuerza imparable contra un objeto inamovible. ¿Qué pesa más? ¿Qué es más importante? Tenéis que felicitarme el cumpleaños. Bueno, ya no es mi cumpleaños, aunque técnicamente en Latinoamérica sí que sigue siéndolo, pero... al igual que según te haces mayor, las navidades toman una tonalidad que es una putada y odias las festividades porque son simplemente excusas para tener que gastarte el dinero en los demás. He pedido el croma entero y voy a usar el croma entero. ¡Moza! ¡Tengo tierra! ¿Cómo estáis? En fin, sabéis que siempre estoy intentando actualizar el tema del simulador. Y es que lo cierto es que... Señor Frodo, el Sin Valentín. ¿Recordáis que yo me compré una Fanatec Podium D2 y tal? Y es la que hemos estado utilizando en el canal. Bueno, sí, por supuesto que lo recordáis. ¡Joder! Sí, ¿cómo olvidarlo? Perder la garantía speedrun. Y también recordaréis que hace poco me compré un aro de Fórmula 1 bastante pepino, que me moló un huevo y me abrió los ojos con respecto a los ecosistemas no oficiales que hay por ahí. La verdad que ese aro era absolutamente espectacular. Tan aro como caro. Acabé muy contento con él, muy satisfecho, a pesar de que tenía pines Bluetooth. Y bueno, pedí un recambio y vino con un cable roto. Y bueno, me trajeron otro recambio, y esto no lo sabéis, pero ese recambio se le partió el QR en el eje de la Fanatec. De hecho, creo que lo que se rompió creo que fue el eje, no estoy muy seguro. Pero no me supuso ningún problema, porque lo... Uy, como era ahí el otoño, la primavera. Uy. Lo compré a través de Simufy. Y el trato que se me dio postventa fue espectacular. Estuve hablando mucho con técnicos de allí y tal, y al final hice migas con un chaval que se llama Alex, que para compensarme, por así decirlo, por todos los problemas que había tenido con el Leox, me ofreció probar un volante, una Moza R9. Y dije, coño, vale, pues de puta madre, si quieres dejarme un volante y hago un vídeo, cojonudo. No, no tienes por qué hacer vídeo. Y yo, ¿qué es lo siguiente? ¿Que hagas tú el vídeo por mí? Joder. El chaval se ofreció a traerme el volante a casa y todo. Telesim Racing, tío. No contento con eso, cuando llegó a mi casa, no solo apareció con una figurita Gundam Style. El croma no compensa esto. ¡Siento! Sino que además me trajo unos pedales Sin Force que no eran de moza, que son la hostia. O sea, estáis viendo esta vaina. Son unos pedales de puta madre. Yo me quedé flipado. Y ahí ya como que me empecé incluso a preocupar. Porque le dije, colega, tengo que hacer un vídeo de esto, obviamente. O sea, esto es muchísima molestia. Encima me lo has traído a casa. Pero es que no contento con eso, se puso a remodelar mi simulador. Siempre me quejo de las holguras, de hacer stoppies al frenar, de no tener el ángulo correcto, de no poder echar el asiento más para atrás o más para adelante. Joder, en la mitad de vídeos se me cae el ratón porque la bandeja está inclinada. Así que el chaval vino más de un día a casa y me remodeló completamente el simulador en unas, qué sé yo, 20 horas de trabajo. Y yo lo máximo que pude hacer fue... He encontrado tu cuadra. No, si lo que necesito es el... No. Esa llave no me queda. Soy entrañable, soy una persona entrañable porque te dan ganas de sacarme las entrañas. Así que al final incluso decidí montar la moza en mi simulador. Que dicho así, os juro que no es lo que parece. En vez de hacer la típica review y ponerlo aquí en esta mesa cutre, todo era de una calidad tremenda y dije, venga, qué coño, no seas vago, encima te están ayudando. Lo pude probar e incluso grabé un vídeo que subí a Twitter muy guay. Pero había un problema, la PlayStation no me detectaba los pedales. Así que el chaval me trajo una pedalera de moza. Mirad esa mierda, parece un Transformer, ¿vale? O sea,
Como un niño en Navidad, es absurdo. Con Modern de God Mode activado, era absurdo. Recordad que esto solo era una pequeña compensación, no obligatoria en absoluto, por las molestias que había tenido con un aro que me había encantado, joder. También me trajeron un QR nuevo de moza para ese aro. Así que, llegados a este punto en el que ya estaba todo cambiado, había probado todo y me había encantado, le dije al chaval: oye, tenemos un último problema. ¿Cómo convenzo a mi audiencia de que esto no es publicidad? Si echáis un vistazo a la web, podréis ver el precio, el sumatorio total de las cosas que me han colocado en el simulador. Y bien es cierto que, claro, no lo he hablado con nadie, así que en teoría este equipamiento no es mío. Supongo que se me puede sustraer cuando ellos quieran, pero no se me está pagando absolutamente nada por hacer este vídeo. No se espera nada de mí, pero Simufy no es una ONG. Así que no sé en qué agujero legal me encuentro, ni si debería poner hashtag publicidad o hashtag multa de 30.000 euros. Así que ante cualquier duda, creo que lo mejor será... tus juegos de PC más baratos en... No, espera, no, esta era la del Alien, me raya, perdonad. ¿Cansado de que jueguen con tus sentimientos? Pues ponte tú también a jugar gracias a las claves que venden en Instagaming. Ya lo recomendaba incluso antes de unirme al programa de afiliados, así que enlaces en la descripción, nenes. ¿Qué opináis? ¿Entrañable o no? Al final resuelto este tema de una manera que creo que os va a beneficiar mucho. Así que, nenes, ¿qué os parece si echamos un vistazo a mi nuevo simulador? ¡Nenes! ¡Vamos al simulador! Aunque bueno, ahora no sé si tengo que ir por aquí o... no sé qué hacer. Bueno, nenes, ¿para qué haceros esperar más? ¡Este es mi nuevo simulador! Hay que joderse. Parece que no ha cambiado nada y ha cambiado lo más importante de todo, que es el aro, la base y la pedalera. Al final, el núcleo, ¿no?, del setup. Pero bueno, como podéis ver, prácticamente no ha cambiado nada. Los monitores siguen siendo exactamente los mismos y tal. He añadido algunos detalles. Y los chicos de Simufy y yo, pues, hemos añadido alguna que otra cosilla. Tenemos aquí una matrícula Billy Che. Billy Boquita, confirmado. Le he puesto ahí una matrícula que nos regaló nuestro querido Ibram Mike, que lo he encontrado oportuno. Lo he encontrado bastante oportuno. Y como podéis ver, de hecho, ahora tenemos unos raíles extra que me permiten poder echar el asiento más para atrás. Me han obsequiado aquí también con... subimos por aquí el ISO, eso es, con una pletina que me permite elevar aún más el asiento, lo cual era bastante importante porque yo las pasaba putas en ese sentido. Tomad Danonino, Petit Suisse y cocaína. Si no, no crecéis. En fin, nenes, sabéis que normalmente hago estas cosas en unboxing y tal, pero para este vídeo va a ser diferente porque como hemos pasado literalmente, pueden haber sido unas 20 horas de trabajo o más, todos los cambios en el simulador, que parece exactamente igual, pero creedme que se siente muy diferente al no tener holguras por todos lados y tal. Y mira que nos quedamos cortos en algunos aspectos porque esto de aquí, el dildo rosa, sigue teniendo holgura y tal, porque no tiene ningún rail, y eso que el plan principal era poner ahí una bisagra para literalmente poder utilizarlo como puerta, abrir aquí, plegarlo y poder meterme cómodamente en el setup, pero bueno, finalmente optamos por dejarlo así porque solo con los raíles puedo echar para atrás el asiento y entrar de manera más cómoda. Y además, bueno, que coño, que no soy escrupuloso. O sea, yo pongo el pie ahí sin problema alguno. Pongo el culo y no voy a poner el pie. Pero al final la chicha que habéis venido a ver, que ahora vamos a probar en una carrerita en iRacing. Bueno, lo primero que le llama la atención a todo el mundo es este fantástico aro RS-V2 de moza que me ha dejado a mí fascinado. He de reconocer que tanto este aro fue el que me hizo enamorarme con el ecosistema moza y me hizo desechar o decantarme por este en lugar del de Fanatec. Lo otro que tenemos, lógicamente, es una base moza, en concreto la R9V2. Esta es la V2. Como podéis ver, es muy, muy chiquitilla. Muy chiquitilla, no se calienta nada. Tiene 9 Newton metro de fuerza. Y ojo, cuidado, que esto es un tema muy importante, ¿vale? Porque tiene 9 Newton metro holding, sostenidos, no de pico, que mucha gente dice, no, pero es que este tiene los mismos newton metro tal, ya, pero este los tiene sostenidos. El volante que tú estás mirando probablemente los tenga de pico, no es lo mismo, no los puede sostener indefinidamente, no, esta base es capaz de aguantarte 9 newton metro hasta, pues, colega, yo que sé, hasta que nos bombardeen los rusos y nos quedemos sin electricidad y comamos latas de atún, no sé qué decirte, pero es espectacular. Los LEDs del aro también quedan muy brutales, muy, muy bonitos, no sé qué se está apareciendo, pero es un auténtico mastodonte de aro. De hecho, intenté grabar varios vídeos batiendo un récord del mundo y la verdad que los tuve que prácticamente desechar, única y exclusivamente porque el aro, es que era imposible grabar con ese aro. He tenido que hacer unos inventos brutales con la cámara ahora que había alcanzado el POV adecuado.
para que se pudiese ver en el vídeo. Además, cuando lo toco, ese fantástico cuero me empalmo y me roza, porque es un aro demasiado grande, a pesar de que el mío no sea demasiado grande. Entonces, es una liada. Pero como podéis ver, los detalles del cuero, las texturas, todo, son de auténtico 10. Perdonad que lo haga tan improvisado, chicos, en comparación a otros vídeos, pero es lo que requiere la situación. Fijaros en ese cuero. Tengo un montón de colegas que son bastante aficionados a los coches, no a los simuladores, y este aro les ha vuelto locos. A mí me ha encantado. Es el mejor aro redondo que he probado en mi puta vida. Es espectacular. Como podéis ver, también tenemos aquí una serie de LEDs. Tenemos también dos rotaries. Y podemos cambiar... Bueno, podemos ponerle pegatinas, pero yo no he querido ponerle pegatinas por el simple hecho de que yo hago así. Le toco los dos pezoncillos y le gusta. Como podéis ver, hace... Y entonces ahora hemos entrado en un modo en el que podemos cambiar todos y cada uno de los colores de los LEDs. Si yo hago así, clic, cambia. ¿Lo veis? Es brutal, te lo puedes personalizar a tu puto gusto. Es increíble que tengan LEDs independientes. Le hacemos así otra vez, que le gusta mucho. Hace, me encanta. Y bueno, pues ya tenemos la funcionalidad normal del botón y no cambia de color. Pero está muy, muy brutal. Lo primero es lo primero. ¿Qué me hizo decantarme por esto? Sí, pero Billy, si vienes de una DD2, que es mucho más caro que esto, tiene que ser mejor. ¿Por qué coges esto? Bueno, es difícil no enamorarse de estos aros cuando... ¡Qué levas, tío! ¡Qué maravilla de levas! Tenemos también aquí analógicas. Las levas son absolutamente espectaculares. Pero no me enamoré por eso. Lo primero que noté fue que, incluso sin estar jugando, sin estar sintiendo el tema del force feedback, la suavidad con la que funcionan estos aros, y hablaremos más de ello durante la carrera... Ibra, si ves esto, perdóname. La suavidad con la que funciona, incluso sin estar bajo demanda, es increíble. Y puedo girar el volante con una suavidad total. Como podéis ver, no pega ningún tipo de salto. Y diréis, coño, qué gilipollez, Billy. Pues claro que es así. Ya, vale. Si apartamos esta vaina de aquí, encontraremos nuestro querido Fanatec castigado. Y lo que vais a notar, espero que se pueda apreciar en el vídeo, es que pega saltos al girarlo, ¿vale? Yo voy a aplicar la misma fuerza con este dedo constantemente. Y sin embargo, vais a fijaros en que pega saltos. Clac, clac, ahí está. Clac, 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 clac. Clac, clac. Es que puedo... Parece un engranaje gigante, tío. Parece clac, 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 clac. Tengo que ir variando la fuerza que le aplico porque hay veces que no es suficiente, ¿sabes? Os juro por mi vida que no estoy haciendo trampa. Esto es como intentar explicar la realidad virtual, ¿no? Es algo que tenéis que sentir para entenderlo. Voy a apagar este para que veáis que no estoy haciendo trampas. Fijaros qué auténtica suavidad al moverlo, ¿vale? Cómo no va pegando saltos exagerados como la Fanatec. Pero es que es... Es ridículo, tío. Fijaros en ese rodamiento, o sea... Es absurdo, se nota que se encuentra en una condición mucho mejor que la de mi Fanatec, pero es que no creo que se deba a maltrato al Fanatec, por increíble que parezca. Creo que mi Fanatec ya venía así de serie, y es que de hecho debería notarse simplemente haciendo así. Da muchas menos vueltas, lo estáis viendo, ¿no? De hecho es que hace ruido, a ver si se puede escuchar, a ver, voy a girarlo a ver si lo oís. Creo que queda demostrado que este se siente mucho más fluido, y eso me enamoró bastante, porque la entrega de force feedback en curva es muy satisfactoria. Los rotaries del aro, por cierto, son cojonudos, tienen una dureza bastante grande. Te impiden activarlos sin querer, como sí que me ocurre con mi otro aro. El Leox, del que ya os enseñé el otro día, pero este tiene los pezones como demasiado sensibles. Le gusta demasiado, es como muy japo, ¿no? O sea, puedes hacer así, mira, es que con el dedo meñique, sin tocar el aro, no tengo ni por qué apoyarme en el aro, ¿eh? Puedo hacer así y muevo un pelín el aro, pero fíjate cómo puedo mover los rotaries perfectamente. Con este, ni de puta coña. Es que tengo que apoyarme en el aro, si no, lo muevo todo lo que yo quiera. Puedo apoyarme lo que quiera, que el rotary no se mueve. Así que definitivamente, de Fanatec, olvídate, me he pasado a moza. En la pedalera, sin embargo, no he notado demasiadas diferencias. Vale, vamos a meterle ahí ISO para que podáis apreciarlo. Como podéis ver, estoy utilizando la pedalera más top que creo que tiene Moza en la actualidad, que es la CRP, que como podéis ver es preciosa. Aparecen un montón de katanas ahí esperando a que deposites los pies para acuchillar a los rivales. Es muy bonita, pero no es muy diferente de la V3, he de reconocer. Y bueno, a pesar de que trae un montón de cachivaches que le puedes cambiar, de hecho son estos que tengo aquí. Como podéis ver, tiene varios elastómeros, muelles, tiene incluso grasilla y todo lo que necesitas para cambiar el elastómero y que sea más de célula de carga o no, pero son muy lineales, muy de mi rollo. Me gusta que el pedal se hunda, no que sea simplemente una célula de carga y jugar por presión. Sin embargo, nenes, esta no era la pedalera original que iba a montar en el simulador. Yo iba a montar otra que era absolutamente espectacular. Os estaré dejando fotos. Era una pedalera que me dejó flipar. Al principio no me convenció porque era muy dura y tal, muy de célula de carga, pero ha sido la primera pedalera célula de carga que me ha convencido, los Simforce Pedals Mark I esos. Y la verdad que eran la hostia. Lo que era la bandeja del pedal, no la bandeja, sino la pletina en la que depositas la punta del pie, era perfecta para hacer punta tacón, era muy cuadrada, resbalaba muy fácilmente el pie por encima para poder deslizar y hacer punta tacón. Aunque no os lo puedo enseñar porque no tengo nada grabado, porque
no tenía el shifter disponible en el vídeo que grabé. Era una auténtica delicia y he de reconoceros que si estáis pensando en montar algo de esto, os recomiendo que montéis esa pedalera antes que los CRP o que no sube tres de Fanatec, os lo adelanto. Así que, nenes, vamos a montarnos aquí un momento, ¿vale? Mira, ahora puedo entrar, de hecho, sin problemas, qué guapo. Ah, joder, lo que pasa es que la cámara no tiene suficiente ángulo de pez para enseñaros lo majestuoso del puto simulador, que ha quedado espectacular, aunque apenas haya cambiado. Ya lo estaba, la verdad. Vamos a enseñaros algunas cositas. Bueno, nenes, bienvenidos al simulador. Perdonad por hacer tan rápida la review, pero dadas las circunstancias y que no quiero que este vídeo dure una hora, y estoy seguro de que va a durar una hora, me estoy dando prisa. La verdad que las levas son muy ASMR, pero también son un poquito BDSM, porque meten un buen ruido. Te las venden con una almohadilla para paliar el ruido, y yo no la he montado y veo que he hecho bien en sonorizar mi habitación. Meten un buen ruido, pero bueno, el aro es que es espectacular. Fijaros cómo tiene aquí, además, también como acolchamientos para colocar los dedos para que sea lo más ergonómico posible. De verdad que el aro me ha enamorado. Os va a encantar a todos los que queráis simular un poco rollo Assetto Corsa, Cruising in the Highway, tal, vídeo con funk de fondo para Instagram. Pues el aro es el mejor que he probado. Es que es, pues que creo que son como 32,5, 33 centímetros, una burrada. Así que bueno, os quiero enseñar un poquitín cómo va el tema de la configuración del volante gracias al software Mozapit House, creo HouseMD, para que veáis lo brutalmente configurable que es este volante. Como podéis ver, ya me detecta absolutamente todo: la base, los pedales, el aro, etcétera. La única pega que le he podido encontrar es que al abrirlo estaba en chino, creo, y tuve que cambiar el idioma, a pesar de que yo lo había instalado en inglés. Como podéis ver, además de accesos directos en el volante para no tener que ir al software, podemos configurar absolutamente todo: testar las funciones, cambiar los grados de volante, la fuerza, la intensidad, que insisto, son 9 Nm sostenidos. Sostenidos, ¿vale, chicos? Por eso considero que este es el pack mejor, bueno, el mejor pack calidad-precio que existe en el mercado después del de Bell Delphi. Tenemos aquí un game launcher, ¿vale? Donde nos aparecen diversos videojuegos para cargarlos con los presets que nos salgan de los cojones y pues también los recomendados por Moza. Y bueno, podemos acceder aquí a la chicha, a lo importante. Y es que, como podéis ver, tenemos todo tipo de settings, ¿vale? Madre mía, el ecualizador. Esto es nuevo, curva de... Esto lo han metido hoy, literalmente. Están actualizando esto de manera bastante constante. Me imagino que sea para el tema de chistes. Pero bueno, yo voy a ser directo, rotundo y sincero: es el mejor software que he visto para configurarte el volante. Igual que defendí en su día que la simpleza del Logitech era muy atractiva porque el volante traía una config por defecto muy guay, que básicamente era plug and play sin tener que quemarte la cabeza. El volante funcionaba muy bien en diversos juegos y tal. Este es todo lo contrario: es un volante hecho para que lo configures a tu gusto, para que te rompas la cabeza, para que busques configuraciones en la comunidad, para que le des un buen uso y para que aprendas. Es muy de guerra, está muy guay. Yo he aprendido muchísimo. Y bueno, como podéis ver, tenemos una serie de presets, ¿vale? De hecho, yo tengo aquí, ¡ajá! Como podéis ver, tengo presets para coches GT en base a los videojuegos, pues un experimento que tengo por aquí: Life for Speed, Automobilista 1, Automobilista 2. Bueno, al final, básicamente es eso: ir buscando el punto y te guardas tú el preset que quieras, el ángulo máximo de giro que queréis, la sensibilidad de la carretera con explicaciones inmediatamente encima de cada parámetro, aunque esto lógicamente lo puedes ir modificando mientras juegas para enterarte mejor, la intensidad del force feedback dentro del juego, la velocidad máxima de rotación del volante. Hay parámetros que dependen, por cierto, unos de otros, como es el caso del amortiguador, que es como que le atribuye un peso al volante cuando lo aceleras. Es como un fluido, sé que es una explicación un poquito rebuscada, pero es como un fluido no newtoniano. Un fluido no newtoniano, cuando lo giras un poquitín, bueno, cuando lo giras, cuando lo aprietas un poquitín, actúa como líquido. Pero si lo golpeas de fuerte, le metes un puñetazo, actúa un poco como sólido, como plasma, ¿vale? No permitiría que el puño entrase. Esto es parecido. Si tienes el amortiguador demasiado alto, lo que va a ocurrir es que si aceleras demasiado rápido no te va a permitir rotar el volante, y si está demasiado bajo, pues va a ser un volante bastante vívido. Pero estas son las opciones básicas. También tenemos por aquí el muelle. Si vamos a las avanzadas, tenemos aquí protección para las manos, porque es que, insisto, son 9 Nm. A mí me ha pegado más de un susto este volante, ¿eh? El volante tiene mucha fuerza. Te puede meter un viaje curioso. Creo que venden también una seta para desconexión, para lanzar las bombas de Trump y Putin, ¿vale? Tenemos inercia natural, con su explicación, la fricción, la amortiguación dependiente de la velocidad. Este parámetro es muy importante, chicos, y muy interesante, porque por lo que he podido ver, simula un poco una base Fanatec. La cosa que más me llamó la atención cuando pasé de la Moza a la Fanatec fue que en la Fanatec, y esto me lo han explicado los chicos de Simufy, por la forma en que está diseñado el coil, o por así decirlo, el motor de la DD2, no es completamente real
redondo y el campo electromagnético que hay dentro de la base no es uniforme, no es un redondel donde existe la misma fuerza de manera uniforme. No, no voy a entrar en detalles técnicos porque es un coñazo, pero la Fanatec está diseñada para simularte la fuerza G. Es decir, según vas entrando en curva y vas metiendo más giro, se va endureciendo más el volante como para transmitirte esa sensación de fuerza G y tal. Pero claro, esto no es así en realidad. Entonces fue lo más traumático de pasar a la moza. En la moza no existe esa sensación y es algo que podemos un poco simular con los parámetros. Pero honestamente, si ya tienes una Fanatec DD, no veo por qué te ibas a pasar una moza R9. Así que probablemente vendrás de un volante de correa o quieras dar tu primer salto a las Direct Drive. Entonces esto no tiene que darte miedo en absoluto. No vas a notar nada raro, solo vas a disfrutar de un pepino de base. Sin embargo, si por el motivo que sea se te rompe tu Fanatec y te pasas la moza, al principio vas a estar un poco rayaete, ¿eh? Pero te harás a ello. Podemos también manipular el punto en el que queremos que la amortiguación dependiente de la velocidad se active, ¿vale? Por supuesto, a partir de los 400 kilómetros por hora, pues si juegas mucho al Wipeout, y esta funcionalidad me parece fascinante. Por si todo lo demás te parece demasiado complejo, aquí tienes un ecualizador de los bumps, los efectos de los pianos 80 kilómetros por hora, la vibración del ABS a mayor velocidad, para que simplemente tengas que ir subiendo y bajando sliders, ¿vale? Como si esto fuese el ecualizador del puto Spotify, tío. Es increíble, para que no, por si no te quieres quebrar la cabeza, joder, con sus explicaciones y tal. Esto es cojonudo, chicos, de verdad. Eso sí, he de reconocer que una cosa que no me gustó nada del volante es que tenía muchísima oscilación según le subía los body bumps. Es un volante que sufre bastante oscilación, tiende a hacer esto, ¿vale? Taca, 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 se queda mucho así, más que la Podium de la que vengo yo y tal. Y las comparaciones son odiosas y no vengo a comparar eso. De hecho, me han dado también un Aro FSR, aunque bueno, ese me lo han prestado muy a corto plazo. Así que, si os apetece, podemos hacer una comparativa directa entre esta base y mi Podium DD2, pero eso para un vídeo aparte, enseñando también el Aro FSR, que he de reconocer que me ha gustado mucho, pero es que al lado del Leox que me compré hace poco... ¡Ah! Pero el ecosistema moza es espectacular. Que tengan sus aritos con pantalla, que todos tengan LEDs, que sean tan configurables, que tengan tantísima calidad, me ha enamorado, ¿no? Como Fanatec, y de verdad sé que estoy comparando y no quiero ir de fanboy ni cosas por el estilo, solo intento deciros las cosas como son para que os ahorréis un poco de dinerito, pero el ecosistema de moza me gusta mucho más que el de Fanatec, y eso que es mucho más incompleto, pero es que lo que tienen es un pepino. De hecho, una de las principales ventajas de la moza es que, a pesar de ser Direct Drive, trae un anclaje a mesa, y lo tengo montado ahora mismo en la Fanatec, para tenerlo ahí colgando. Entonces, no tengo ningún problema en montar la Fanatec en el Z secundario y hacer una comparativa directa y tal, a ver si os puedo demostrar alguna cosilla que os interese. No obstante, no me pidáis que monte aquí la Fanatec en el simulador, porque no, me quedo con la moza, ya os lo voy adelantando. Y bueno, ahora tenemos esto, que es nuevo, pero nuevo, nuevo, esto no lo había visto nunca. Tenemos presets, vosotros no podéis leerlos, pero tenemos un preset lineal, que me imagino que es el que tenemos activado ahora, porque es una puta línea, ¿vale? En forma de S invertida, exponencial o parabólico. No sé muy bien cómo funciona, en teoría es una relación entre la señal de la base y la señal del videojuego al que estás jugando, pero yo deduzco que, bueno, esto será para enfatizar un poco las frecuencias bajas, que al principio te entregue el force feedback más fuerte y luego se vaya ablandando, algo por ahí, por el estilo tiene que ser. Y bueno, por último tenemos miscelánea, tenemos hasta el soft limit, ¿vale? Que es cómo de duro quieres que esté el volante al llegar al límite de grados que le has asignado. Como podéis ver, aquí se quiere parar el volante porque hemos llegado a los 540 grados que le tengo asignado, pues podemos endurecerlo si queremos. Ahora lo tengo blandito, pero si lo subo, debería ser un abuso esto. Como podéis ver, ha retornado más fuerte ahora. Sí, 100%. Y también tenemos un sistema de control de temperaturas. Yo lo tengo en radical porque me encantan esos coches, joder. Nada, puedes ponerlo en conservador, la base es tan pequeñita porque no tiene ventilación de ningún tipo, es pasiva, por así decirlo. Pero puedes tenerlo en conservador o en liberal. Yo lo tengo en radical, que se puede poner la base incluso a 60 grados, pone aquí. Yo nunca he tenido problemas de temperatura, de hecho, no hace falta ni que os lo demuestre. Tengo el móvil colocado encima de la base, ¿vale? Si eso no es confianza en la temperatura de la base, tú dirás qué es. Pero bueno, nenes, el otro día la verdad que batí un récord del mundo en Automovilista 2. Estuvo bastante guay, fue bastante fácil, me adapté bastante rápido al volante. Al principio tenía miedo porque los cambios, sabéis que me dan mucho miedo, pero me estoy tirando aquí un poco a la piscina. Quiero montar nuevos periféricos, quiero probar más marcas de volantes, especialmente de estos tan caros, que al final es donde está el desembolso grande que más puede traumatizar a una persona. Y tengo muchas ganas de probar también el pack moza R5 de menos potencia, porque tiene pinta de ser el pack más barato que existe para una DD. No sé si 5 Nm van a ser suficientes, pero insisto, también
son 5 Nm que no son de pico, son holding, son constantes. Entonces tengo muchas ganas de probarlo y si os mola este vídeo pues estaré encantado de hacerlo, dejádmelo por los comentarios, ¿vale? Pero bueno, a mí ya os adelanto que los 9 Nm me tienen muy contento, ¿vale? Porque no se siente 9 Nm, si a mí me llegan a decir que tiene 12 me lo creo perfectamente, precisamente de ahí el tema de pico a sostenido. Es muy importante lo de los Newton metro, básicamente porque los Newton metro tienen que destinarse a filtrar el volante, a transmitirte las irregularidades del asfalto, transmitirte los pianos, transmitirte la amortiguación, cómo de rápido puede centrarse el volante, etcétera, etcétera. Así que es algo muy importante y yo la verdad que estoy muy contento con esta base. Además, en Moza, cada vez que tienes un problema en el volante, te tira un log que le puedes mandar a Moza para que te diagnostiquen inmediatamente si eso es reparable o no, si lo tienes que devolver o no, y no tienes que estar pegándote durante meses como me ocurrió a mí con la Fanatec, que les tuve que mandar un vídeo de lo que ocurría del volante para demostrarles que estaba roto, mandarlo a Alemania, que vuelva, pasan meses y has pagado 1000 pavos, 2000 pavos pagué yo por el volante y, joder, pues no hace gracia, ¿no? Mola tener un servicio de atención al cliente un poco a la altura y es muy de agradecer. Además, el otro día estuve viendo un vídeo de Pusted Media, ¿vale? Un tío al que respeto bastante, que sabe un montonazo, ojalá algún día aspirara a ser alguien como él en YouTube, y comparaba su Podium DD2 con los drivers de salida y los drivers finales, y el asunto había mejorado mucho, pero notaba lo mismo que yo, el fenómeno notching, creo que se llama, como un hormigueo, como una sensación aquí al mover el volante, como que pega saltos, así como otros fenómenos, cogging y tal. No me voy a meter en eso porque entonces ya el vídeo dura 2 horas, pero se nota muchísimo la diferencia entre una direct drive vieja y una nueva, no porque la otra esté usada, sino porque en las nuevas se han implementado otros tipos de tecnología y se han investigado otros campos, y se nota mucho. Tenéis que probar este cacharro, chicos. Yo la verdad que no me esperaba de una marca como Mod, ¿sabes? Hay que aparecer de la nada, un poco como PXN, pum, ¿sabes? Venga, vamos a reventar el mercado, que sí, pues la verdad que es un pepino, me ha gustado muchísimo. Así que, ¿qué os parece si la estrenamos en una carrerita en iRacing? ¡Vamos a darle caña! Bueno, nenes, su aldeano de Minecraft favorito ha vuelto. Y como podéis ver, estamos en Simp Racing. Esto es porque, aprovechando que he cambiado el simulador, pues he querido cambiar también el simulador. ¿Sabéis? Me apetecía probar este nuevo GR86. Bueno, nuevo, que probablemente tenga ya más kilómetros que el Cupra de un Cani, pero... pero bueno, para mí es nuevo, es relativamente reciente y quiero cogerle un poquitín de cariño a iRacing otra vez porque creo que van a sacar el Clio Cup y eso, la verdad, a mí gustan mucho. Así que bueno, vamos a echar una carrerita mientras probamos este fantástico volante. Postdata, es un poco mentira, ¿vale? Obviamente yo llevo ya más o menos una semana con el volante. Lo primero que llama la atención, por cierto, es que se sale del plano el aro. Es tan absurdamente grande que parece un aro achatado por abajo, pero no, es redondo, como podéis ver. He tenido que currarme bastante el tema de la escena para poder grabar en POV con este aro. Con los demás es muy fácil, pero este es que es un mastodonte tan descomunal que madre mía. Pero bueno, vamos a ir a parrilla ya, porque tenemos salida lanzada con este vehículo, porque tiene la primera marcha más larga que... de verdad, que corto tengo yo el lóbulo prefrontal, no sabría qué deciros. Pero bueno... ¡me aburro! Bueno, voy a quemar gasolina. Así pesa menos. Fijaros qué mal sale este coche. Creo que ese es única y exclusivamente el motivo por el cual... este coche en esta serie se hace salida lanzada, vaya. Pero bueno, vale, pues nos vamos a mantener pegados al vehículo número 15, que no sé cuál es, yo deduzco que es el de ahí delante porque es el 16, vale, muy bien. Y nada, de primeras ya estaréis notando una cosa que es bastante notoria en este aro RSV2, si mal no recuerdo, se llama... y es que las levas meten un ruido tremendo. O sea, escuchad el motor del coche, ¿vale? Bueno, justo hemos frenado, coño, pero... se tiene que estar colando el sonido de cada cambio de marcha en el sonido del juego y puede que se haga un poco molesto, pero... pero bueno, ya veré si pongo las almohadillas o cómo, ya veré cómo de grave es la situación. Y bueno, ya podéis ver que, joder, la verdad que el tema del tamaño del aro me ha complicado un montonazo el tema de grabar, chicos. Porque de verdad que con un aro fórmula más pequeño y tal, se graba súper fácil, pero este me quedaba muy abajo en todas las pruebas que hice. De hecho, grabé un vídeo que os subí a Twitter también, que es el que os he puesto al principio del vídeo. Y en ese vídeo, como podéis ver, me volví a poner la cámara aquí. Y no era una altura realista, era demasiado alto. Pero es que no puedo ponerme la cámara tapándome un puto ojo. Bastante que tengo por aquí un falo colgando, ¿sabes? No es plan de nerfearme tanto, no soy tan bueno. De hecho, últimamente estoy un poco rayado con ese tema porque he perdido mucho nivel en todo este asunto. Pero bueno, para compensar mi falta de nivel, estamos aquí en un No Quality Challenge Road America.
pero sin disparos, con el Toyota GR86. Y es que la verdad que este coche me ha gustado mucho. Mucho, mucho. Quería probar el volante con este coche en concreto porque las físicas me han gustado mucho y quería meterlo en el vídeo. Quiero que le sientan como un guante a este volante, que es tan suave. Se siente también, no hay arenilla dentro del motor, no hay movimientos extraños, simplemente te transmite lo que te tiene que transmitir. No con tanta violencia como la Podium D2 de la que vengo, obviamente, estamos hablando de otra puta liga, pero sorprende. Sorprende que esté ocurriendo esa especie de fenómeno, ¿no? Que tenemos también en los tiempos por vuelta de Nürburgring, por ejemplo, donde podemos ver que un Ferrari no antiguo, pero que sigue, que tiene más de una década, un Honda NSX, hace peores tiempos que incluso un compacto deportivo actual. ¡Wow! ¿Sabes? Me refiero un poco a eso, es curioso. Porque si los pones a comparar velocidad punta, obviamente el coche antiguo con más potencia va a ganar. Pero en tiempos por vuelta, ojito que pueden plantar bastante cara. ¿Cuál es el coche 15? Bueno, será, voy a asumir que es el verde de aquí. También la peña se pasa la vuelta de formación un poquito por los huevos. Pero bueno, a lo que iba antes de empezar la carrera, que ya quedan solo 3 curvas. Es curioso cómo se siente una DD nueva frente a una DD vieja, aunque sea de categoría extrema, por así decirlo. También os digo que mi plan es seguir evolucionando el setup, y de hecho es una pena, es el principal motivo por el cual no tengo aquí montado una Simu Cube. Joder, casi me pego una hostia en la vuelta de formación ya. El principal motivo por el cual no tengo aquí una Simu Cube, lo primero es porque cuestan 3.000 euros. Pero tengo muchas ganas de probar ese volante porque me lo ha vendido muy bien absolutamente todo el mundo. Dicen que es de lo mejorcito que hay y yo creo que ya va siendo hora de que le eche huevos. Y lo segundo, porque no son compatibles obviamente con PlayStation, y eso me lastra bastante. Pero estoy un poco hasta la polla de tener que depender siempre de Gran Turismo tanto. Así que bueno, vale, venga, salimos de aquí. Me quedo dormido en la salida. Me he quedado dormido. Completamente dormido en la salida. ¡Bravo! Ninte, Fernando. Siento que el coche no corre. Vale, bueno, nos hemos quedado dormidos, pero parece que nuestros rivales también. Así que bueno, perdonadme, que estaba aquí dando un poco la chapa sobre el volante. Vamos a ver qué tal se siente este cacharro. Tiene muy buena pinta. En el futuro voy a probar la Moza R5, que es el pack Direct Drive, yo creo que más económico que existe en la actualidad. Y viendo el pedigrí que tiene la R9, qué cabrón. Vale, yo creo que tiene que ser una base bastante decente. De hecho, yo calculo que será como esta, pero sin tanto force feedback. Y creedme que los 9 Newton metros sostenidos, estos son una auténtica barbaridad. Te puede meter un viaje curioso. Me transmite muy bien los pianos, las irregularidades del asfalto, sin tanta violencia como la que utilizaba la DD2, ¿no? Que era una auténtica barbaridad. Sí que es cierto que las rugosidades de los pianos y tal, brrr, la vibración y todo ese asunto, se sentía muy bien en la DD2. Y esto no es una comparativa con la DD2, ¿vale? Si quieres una DD2, cómpratela, que son 2.000 euros, ¿vale? Esto es extremadamente económico en comparación. Pero, oh, espera. Hostia. Me has aparcado en la cara, mi niño. Pero sorprende lo bien que se comporta la Moza en comparación a la Fanatec. Joder, es que estoy pegado. Nah, te tiro el coche. Ah, qué cabrón. Oye, me tengo que quitar de encima este Menda ya, que estoy aquí hablando. Cuidado. ¿Qué? Esto no me lo cierras, ¿no? Por ser un exterior. ¿En serio te vas a ir al exterior? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Me acaba de cerrar un exterior este Menda. No me tengas tanto miedo. Pero bueno, a lo que iba. No es tan violento como una DD de muchos newton metro. Y eso se debe a que básicamente tú con los newton metro del volante lo que haces no es simplemente transmitir más fuerza, sino que repartes esos newton metro de los que dispone la base del volante a filtros, es decir, a lo que sería lo que te tiene que transmitir los pianos, lo que te tiene que transmitir las irregularidades del asfalto. Entonces claro, en este volante lo que noto es que a pesar de que tiene fuerza, me has golpeado, a pesar de que tiene fuerza suficiente para transmitirte lo que quieras, las diferencias entre una irregularidad en el asfalto y un piano pues son menos grandes que en una base que tenga más newton metro. Pero os aseguro que estos 9 newton metro son más que de sobra. Son hasta peligrosos, yo creo, porque al ser sostenidos, no pico, como nos quieren vender de otras bases, pues te pegan algún que otro susto. Te pegan algún que otro susto que no te ves venir, porque ahora está blandito, como podéis ver, no hay ningún problema. Pero como pegues una hostia o algo, te puedes llevar una sorpresa desagradable. Vamos a quitarnos de encima esta otra sorpresa desagradable, que no me esperaba que fuese a plantear tanta guerra. ¿Eh?
Venga, hasta luego. Ok, a ver si consigo defenderme del asunto. El rebufo en este vehículo es muy importante, pero bueno. A ver si consigo acercarme a los de delante. No debería ser tampoco un reto demasiado grande. Joder, hemos salido los últimos en un no quali, por el amor de Dios. Pero bueno, lo dicho, yo la verdad que estoy muy contento con este volante. También he visto que Moza va a sacar un shifter. La verdad que intentaré hacerme con él lo antes posible, porque ahora mismo tengo el de Fanatec. Oh no, ¿en serio lo vas a hacer, tío? ¿En serio lo vas a hacer? Sí. No lo vas a hacer, lo estás haciendo, de hecho. Ok, bueno, vale, pues tengo el interior. Sigamos perdiendo tiempo. Porque tengo aquí el de Fanatec conectado por USB. Pero me gusta, sabéis que soy una persona ordenadita, entre comillas, porque... Mierda, odio que este cacharro tenga el control de tracción y que cuando sobrevire te corte la potencia. Es una mierda, tío, es muy desagradable. Pero bueno, este tío parece que desiste, no nos quiere adelantar, muy bien. Vale, vamos a intentar acercarnos a esos rivales de delante, porque madre mía, vaya carrera de mierda estoy haciendo. Pero lo dicho, ese shifter que ha sacado Moza, la verdad que tiene muy buena pinta. He visto que se puede controlar incluso el asunto de que haga punta atacón o algo por el estilo. El shifter por ti. Y me gusta la idea de tenerlo todo conectado a la parte trasera de la base del volante. Cuantos menos USBs conectes al ordenador, mejor, ¿no? Al final, esos son flashbacks de Vietnam para mí. Con todo el tema de los endpoints que tanto sufrí en su día. Vale, estiramos ahí. Se están alejando los delante y tienen rebufo. Tienen rebufo, va a ser muy complicado acercarnos a ellos. Pero bueno, y tú no me des guerra. Ves que estás ahí atrás a pesar de tener el rebufo. Tú quietecito, sígueme. Sígueme, porque si te... ya dependemos de que se peleen los de delante como para que encima nos peleemos tú y yo. Venga, mi niño. Y si te ocurra tirarme el coche, ¿eh? Y ni mucho menos golpearme. Que yo te carrileo. Yo te carrileo. Eso es, ahí, pegadito. Muy bien. Y lo dicho, a ver qué más dispositivos saca Moza. Tengo curiosidad por ver... si intentarán plantarle cara a las bases tochas, tochas, tochas en un futuro. Yo la verdad que encantado de probarlo, obviamente. No sé si lo habré dicho ya a estas alturas en el vídeo. Pero, a ver. Digamos que el buenismo vale a... no encuentro ahora mismo... No encuentro la palabra, ¿vale? Pero el buenismo expuesto en redes... no es buenismo, es publicidad. Y quiero daros una sorpresa en relación a ello, ¿vale? No me adelantes, que nos estamos acercando a los delante. Quiero daros una sorpresa en relación a ello, ¿vale? Y es que, en efecto, como os he dicho, esta review no es pagada. Pero he hablado con los chicos de Simufy. Y esto no es publicidad, lo que voy a decir te interesa oírlo. Especialmente si te está gustando el volante. He hablado con los chicos de Simufy y les he dicho, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir con todo, vamos a hacer como que esto es publicitado, ¿vale? Pero no me vais a pagar nada. No, no, y tú vas a hacer esto, ¿lo vas a hacer en serio, tío? Freno más tarde que tú. Sigue dentro el men. Pues alargo por aquí. Sigue dentro, madre mía, qué paralelo nos estamos marcando. No quiere que os dé la noticia, no, no quiere. Igual que no quiere que nos acerquemos a los de adelante. Como os iba diciendo, y ha sido bonito ese paralelo, ¿eh? Como os iba diciendo, he conseguido que los chicos de Simufy metan en descuentos para la Moza R9 lo que yo habría cobrado por esta promoción. Tan simple como eso. Hubo un momento en el que yo cuando estaba hablando con Simufy, con Don Simufy, todo el tema de este vídeo me dijo, bueno, pues nada, pues si te da miedo el tema de que la gente piense que es una promo, pues que sea una promo, a tomar por culo, vamos a... vamos a meterte aquí a Simufy y te creamos un enlace de afiliado para que la gente pueda comprar productos a través de ese enlace y que tú te lleves una comisión. Y digo, vale, pero no quiero ninguna comisión. Quiero que el descuento que la gente tenga por utilizar mi código sea mayor. Pero no quiero llevarme ni un centavo por ese asunto. Así que, nenes, tendréis utilizando el código Billy. La bilirrubina es lo que me está subiendo con este tío detrás que está a punto de meterme un viaje... utilizando el código Billy en la página de Simufy, obtendréis un descuento muy grande en la Moza. Un descuento tan grande que no deberíais poder encontrarla barata en absolutamente ningún otro sitio, ¿eh? Ya os lo voy adelantando. A ver, nunca digas nunca, pero vamos. Porque, más que nada porque en parte lo estoy pagando yo con lo que debería estar cobrando por esto, ¿no? Así que, a vuestra salud, nenes. Si queréis echar un vistazo, tendréis enlaces en la descripción.
Y bueno, bienvenido a la familia Simufai, supongo. Y tú, por favor, vete a la mierda, tío. De verdad, me estás poniendo de los nervios. Encima solo te acercas a mí por el rebufo, tío. Es que está clarísimo. A ver si consigo acercarme al grupo cabecero, que vamos ya por la vuelta. ¿Por qué vuelta vamos? No me lo vas a marcar, está marcándome ahí el tiempo. Calculo que será la vuelta 4 o así. Ok. Venga, vamos. Podemos acercarnos. Voy a intentar concentrarme un poquitín. Que vamos a tener mucha gresca con estos tíos de ahí. Ah, he salido muy mal en una curva que precede una recta. Y este va a volver a tirarse, tío. Es que está claro. Bueno, vale, pues tírate. Intento pillarles yo el rebufo a ellos y tú quédate el interior y todo lo que tú quieras. Pero por favor, déjate ya de dar puta guerra. Es que, tío, me vas a adelantar y te voy a adelantar en tres curvas o en la siguiente recta, tío. Y no... Eso sí que es no usar la cabeza. A ver, que a lo mejor es un seguidor o alguien que me conoce y quiere batallar y en cuyo caso lo entiendo a la perfección. Pero vamos, que yo también lo haría, ¿sabes? Le dejo espacio ahí por si acaso. Y ahora ya sí que me la está clavando. ¡No! ¿Qué te crees? ¿Que no te lo voy a batallar, mi niño? ¿No te jode? A ver si con suerte ahora tiene miedo. Ten miedo, ten miedo. Vale, ahora tienes el interior. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Eso es, achántate. Eso es. No te estoy cediendo los espacios. No, no, querías guerra, la vas a tener, no te jode. Encima, me vas a tocar a mí los huevos. Es que no... Claro, no, ya lo he adelantado. Ya, ahora ya voy, quiero hacer la curva bien. No, pues ahora no te dejo hacer la curva bien, no te jode. Encima antes de la recta, que es el lugar más importante. Vale, aceleramos aquí a tope. El chaval viene muy lanzado. A ver si consigo pillar un poco de rebufo. Eso es... Ahora se sale de la aspiración, no me adelanta, no. Vale, bien. No me golpees en curva, no me hagas van drafting o alguna vaina de esas. Vale, ¿ahora qué hago? Le cierro. Le cierro el interior, la verdad que está quedando una batalla bonita. A lo tonto, Está quedando una batalla bonita. ¿Lo vas a hacer? No. Te has rayado ahí. Muy bien, salgo mejor que tú. Ahora ya sí que la has cagado, mi niño. Ahora ya sí que no me ves en el resto de la carrera. Bueno, nunca digas nunca. Porque tenemos aquí una situación, digamos, atípica. ¡Porque has frenado! ¿Por qué frenas en esa curva si es a tope? Más fácilmente, que aunque tengas un coche fuera, que puedes hacer la curva sin problema alguno, ¿sabes? Pero bueno, vale. ¡Oh, Dios! Vale, pues parece que se nos queda una bonita carrera de defensa. De puta madre, vale, está quedando guay, está quedando guay. Mira que no me suele gustar comentar las carreras en directo porque pierdo mucho rendimiento. ¿Y tú qué tal? ¿Te vas a portar como el amigo amarillo? El amigo amarillo le quema la polla, tiene unas ganas de calzármela. Le estoy viendo ahí asomando. No, pues no te doy rebufo, se lo doy al verde. Se lo doy al verde. Verde aguanta, madre mía, os vais a matar. Estos dos yo creo que se matan, tío. Yo creo que se matan. No sé si me dará tiempo a alcanzar al grupo de delante. Me gustaría saber en qué vuelta voy. Pero claro, entre que tengo el overlay desactivado. Mira, alguien ha pisado ahí fuera. Bien, se están pegando. Se están pegando. No, 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 yo lo doy al verde, yo lo doy al verde. Una polla, no, el amarillo no lo quiero cerca. Pilla mi rebufo, verde. Somos un team, somos un equipo. Eso es, si le quieres adelantar no vas a tener rebufo. Necesito alejarme de estos tíos todo lo que pueda. Por lo menos hasta que llegue a esos. Por lo menos hasta que llegue a esos para tener su rebufo. Porque ellos tienen el mío, pero yo no tengo el suyo aún, creo. Vale. Que hay que abrirse mucho más de lo que la gente cree. No lo ha hecho muy bien la curva. Off track. Vale, segundo off track, no pasa absolutamente nada. ¡Ah, el amarillo adelantado! ¡Qué putada! Nuestro amigo amarillo, Homer, ha adelantado al otro muchacho. Y tiene rebufo. Tengo que recortarles a estos tíos ya, antes de la recta, para que no tenga posibilidades contra mí el amarillo. Bueno, esta vuelta está quedando bien. Es muy complicado de manejar este coche, porque tiene ABS y eso está genial, pero también tiene control de tracción y es una mierda. Es una mierda porque tampoco es un coche demasiado potente y no tendría ningún problema con el control de tracción de no ser porque también es como de estabilidad. Entonces no puedes llevar el coche sobrevirando y si por el motivo que sea el coche te derrapa y tiene el reparto de frenada muy trasero, te corta el acelerador. Entonces lo controlas simplemente a volante y pierdes un montonazo de velocidad. Pero un montonazo, es muy molesto. Pero el coche es muy divertido y yo creo que es el coche con las mejores físicas que he probado en iRacing. No parecía iRacing cuando empecé a jugar, de hecho. Me ha gustado mucho eso o han actualizado el modelo de neumáticos o algo de eso, pero... Uy, ¿tú a qué tienes miedo? Mira, a eso me refiero, ¿lo habéis visto? A eso me refiero. Vale, creo que la siguiente va a ser la última vuelta y estamos todos concentradísimos. Pero bueno, ahora voy a tener rebufo. Siempre y cuando nuestro amigo Homer no nos la líe. Y yo la he cagado mucho con ese derrape, hay que hacer una buena salida de esta curva.
que yo creo que es la que peor se me da de todo el circuito. Acelero a tope. He salido mal y tenemos al amarillo pegado. Nos va a intentar adelantar, pero cuando me intente adelantar no debería tener rebufo. ¡Ay! Pero es columna de A2. Vale, última vuelta. Última vuelta, señores. Joder, venga. Me voy a concentrar un poco, chicos. Me voy a concentrar un poco porque esto lo requiere, desde luego. El amarillo me va a intentar meter el coche. No serás así, ¿no? Vale. Ahora va a salir mejor y me voy a intentar adelantar. Vale, venga, tengo rebufo. ¿Está dentro? No, todavía no. No lo hagas. Hay una recta, muy coqueta, muy jugosa. Muy bien, salgo bien, salgo bien, salgo bien. Salgo bien, mejor que el amarillo, de hecho. Vale, bien, nos hemos defendido. Nos hemos defendido bien, vale. Peligro, momento peligroso, ¿qué hago? ¿Hago un interior o por el exterior? Que también se puede. Hostia, esto va a ser un three wide, ¿eh? Me estoy poniendo nervioso de la hostia. No, no. It was at this moment that he knew he fucked up. Me has frenado pronto, lo siento, nene. Lo siento, tío. Me ha frenado en la puta cara. Me ha frenado en la puta cara. Mierda. Mierda, qué cagada. No quería ese final en absoluto, tío. No lo quería en absoluto. Me ha sacado completamente de la carrera. Tendría que haber estado yo más precavido siendo un three wide. Qué pena. Se ha ido a tomar por el culo, pero es que me ha frenado súper pronto. Qué pena. Vale, bueno. Vamos a hacer como que eso no ha ocurrido para que quede algo interesante. ¿Está en el interior el otro? Creo que me intento hacer un interior. Y ha tenido más suerte que el otro conmigo. Vale, bueno. A ver si puedo recuperar un poco la hombría tirándole el coche a este de rojo. Mala salida, mala salida. No voy a tener mucho rebufo, ¿no? No sé si va a ser posible. Va a depender todo del final. Venga. Vamos a por ello. A ver. Pilla rebufo. No te sales de la aspiración. Se la suda, está confiado. Está confiado. Vale. Muy mal. No es suficiente. Le hemos recortado, pero no es suficiente. Todo se decide en la última curva, que es la que peor se me da de todo el circuito. Y no sé si el rebufo me dará para más. Muy mal. No ha patinado él ni nada. No da, no da. Bueno, qué pena. Ha estado cerca. No me ha gustado nada ese final. Os seré sincero. Si no estuviese haciendo la review de un volante, probablemente no publicaría esta carrera. Pero bueno, no está mal. Lo hemos batallado. Ha estado interesante. Creo que tengo que pedirle disculpas a alguien, así que disculpadme vosotros también. En fin, veamos a quién coño he matado de manera brutalmente violenta. A ver qué ha pasado aquí. Justo se ha cerrado ahí. Y a tomar por el culo. Vale. ¿Qué mierdas haces, payaso? En serio, tío. En fin, nenes, el final de esa carrera me había parecido muy descafeinado, así que empecé otra dispuesto a regrabar toda la review que había hecho del volante. Era una mierda, pero además había tenido un encontronazo con el chaval, fruto de que puse el accidente que habíamos tenido en un tuit y, bueno, pues no estaba muy contento. Porque tengo que dar ejemplo, soy el que sube los vídeos a YouTube y tal, y es cierto que podría utilizar la excusa de que me dedico al rally y no tengo mucha experiencia, pues eso, compitiendo en grupo contra otros pilotos y demás. Pero definitivamente la culpa del accidente era absolutamente mía. Y hay que diferenciar entre causa y culpa, porque para mí la culpa es mía y la causa es que mi rival frenó más pronto que yo. Pero claro, la culpa es mía porque tienes que contar con que tu rival puede frenar antes que tú en una carrera en grupo y cosas por el estilo. Podéis tener trazadas diferentes, etcétera, etcétera. Hay que diferenciar entre causa y culpa, pero esto no había acabado aquí. Porque, insisto, fui a hacer otra carrera y la verdad es que el destino nos tenía preparadas muchas cosas. Echad un vistazo. Bueno, vamos a ver si esta puta vez no me entra complejo de burnout y no le hago un takedown a nadie. Qué desastre, la verdad. Me sienta muy mal cuando los errores los cometo yo, porque es muy difícil que yo admita un error. Pero joder, cuando lo cometo, la verdad que una patada en los huevos me molaría más. Bueno, eso más que nada porque me encanta que me pisen los huevos y me humillen y me denigren. Y me... Pero bueno, he tenido una escueta conversación con el chaval. Me ha llamado payaso. Le he dicho que no me esperaba que frenase tan pronto y que lo sentía. Me ha dicho que ni sorry ni pollas, que report.
La verdad que ha sido una sensación muy parecida a la de cuando te ponían un negativo en inglés. Desagradable. Pero bueno, luego el chaval me ha dicho, no sé, como con una extraña pasivo-agresividad, ¡instálate el paint, el trading paint! Es como, oye tú, eres un gilipollas y tienes que instalarte el Trading Paints porque haces un buen contenido y tu audiencia merece lo mejor. Así que me he instalado el Trading Paints. Ahí hay un menda con una skin de Peppa Pig y tal. No me arrepiento de nada, gracias. Tenemos a ese mismo chaval participando en esta carrera también. Así que me voy a andar con ojo. ¿Cuál es el coche número 7? Vale, este de aquí. Muy bien, pues vamos a la carrera, chicos. Lo que yo no sabía es que la carrera me deparaba altas dosis de karma que me harían quedar relegado a las últimas posiciones. Este, el tapón que estoy sufriendo en esta carrera ya empieza a ser intolerable. Venga, ala, hazme hueco. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Sí lo estabas. Sí lo estabas. Me alegra saberlo. Ok. El chaval tuvo para mí, después de la carrera, unas palabras para nada agradables, así que decidí analizar la maniobra en la replay. Vale. Esta me la sé. ¡Ah, parece Netco! ¡Hala! ¿Eres tú el que me ha insultado? ¡Este menda me ha insultado, en serio! A ver, tenemos aquí una pequeña colisión, ¿vale? Y aquí pues decide reventarme voluntariamente. Y encima él se tiene que salir por la gracieta, ¿o qué? Lo que yo no sabía es que el chaval con el vinilado de Castro, el que un poco troll sí que era, también había tenido unas palabras para Carlos, el chaval al que yo había matado en la carrera anterior y... ¿Por qué os cuento toda esta chapa? Porque volviendo a mi carrera, tuve otro accidente del cual yo me consideré culpable porque creo que me tiro demasiado pronto a la curva, aunque es cierto que el otro rival tampoco intenta hacer la curva al 100%, pero yo me considero culpable de esto, no sé qué opinaréis vosotros, pero la cuestión es que dio lugar a una situación bastante chistosa. No sé, a ver qué opináis. Aprovecho para pediros disculpas por los zooms que estoy metiendo en las tomas de replay. Es porque el chaval me estaba insultando por el chat y no quiero enseñar el nombre porque os vais a cebar con él. Pero bueno, flipad con esto. Este es el chaval contra el que me he chocado antes. Esto es incómodo. Pero bueno, tengo el coche dañado, así que no creo que pueda seguirle. Pero en serio me... En serio. Vamos los últimos, tío. ¿O será que me ha esperado? No creo que me haya esperado, ¿no? O sea... Bueno, voy a intentar dar el 100%, ¿vale? Ahora que esta carrera ya me la han mandado a tomar por culo, creo que estamos en paz. El karma ha actuado sobre mí porque ya me han matado dos veces en esta carrera. No me puede ir peor. Estamos en paz. Voy a intentar tener una lucha limpia con este hombre. Lo que pasa es que creo que tengo daños aerodinámicos y el coche no va tan bien. Pero bueno, no es excusa que valga. Vamos a intentar demostrarle a Carlos que podemos ser personas limpias, seres humanos decentes, seres humanos que la OTAN no tiene en cuenta de cara a sus menesteres bélicos. Y bueno, vale, vamos a lucharlo. No sé qué probabilidades había de que a los dos nos matasen en una misma carrera y acabásemos coincidiendo por las últimas posiciones para que yo intentase recuperar el respeto que Carlos me había perdido. Así que os dejo con los mejores momentos de nuestra pelea. Salimos mejor que él. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Es como que no quiero. No te pegues mucho. No te pegues mucho. A ver, la aero. Parece que la aerodinámica no está muy dañada en mi caso. No voy a estrangularle, ¿vale? No quiero jugar a eso, que sé que... que este tío me traquea la IP. Le veo capaz. Bueno, yo le adelanto. A ver si nos podemos dar un poco de guerra. Aquí freno prontito. ¿Vale? Y a ver si me la quiere devolver. A ver si me la quiere devolver. Me acaba de dar... No sé si está diciéndome van drafting o sus intenciones de matarme. Yo, si quieres hacer van drafting, soy tuya. No creo que lo haga, ¿no? No vas a hacerlo, ¿no? Voy a frenar tarde, por si acaso. Vale, no. No va a hacerlo. Fíjate que tarde he frenado y he podido hacer la curva. Es que antes habíamos frenado muy pronto, hombre. Es que es lo que digo, ¿no?
Cuando yo le digo al chaval que me ha frenado en la puta cara, lo digo lo primero porque soy muy mal hablado. Y lo segundo, no es echándole la culpa. No es lo mismo causa que culpa. No es lo mismo, la culpa es mía, pero la causa es que has frenado muy pronto. Dentro de la normativa, dentro de la legalidad, pero... Vale, bueno. Aquí viene Carlos. No creo que vaya a adelantarme. Ah, va, ok. Pues ya no sé qué pensar. ¿Lo vas a hacer o no? Estoy muy tenso, estoy muy nervioso porque me siento como... como en el instituto con los mayores, que es... solo puedo defenderme, no siento que pueda atacar. O, mejor dicho, me siento como cuando te pega tu tío. Que es como... solo puedo defenderme, no puedo atacar. Atacar no estaría bien. No sé, tío, estoy todo nervioso. Yo me quedo aquí. A ver si me quiere adelantar. A ver... vale, me quiere adelantar. Me parece perfecto. ¿Quiere guerra? Pues haya guerra. Pero por favor, no lo mates, Billy. Que entonces ya sí que... Esto tiene que ser... No, no, cuidado. Que le he visto que quería cerrar la puerta, tú. Ahora mismo estoy en el limbo de iRacing. Porque este tío me va a reportar. Si es que no lo he hecho ya. Así que, con cuidado. Te la devuelvo. ¡Vamos a pasarlo bien! Vale, no me defiendo, ¿eh? Yo no me defiendo. Verás cómo freno más tarde que tú. ¿Ves cómo se puede frenar más tarde? Ahí está, ahí está. Eso es. Vale, cuidado. No lo mates. Le dejo que tire. Le dejo que tire, es que tengo miedo, tío. Ay, no veo ahora las curvas. No las veo. Situación peligrosa. Vale. Venga. ¡Esto es ridículo! Estamos luchando por la penúltima posición. ¿Me vas a hacer un interior aquí? ¿Me vas a hacer un interior aquí? ¡Fuck my life! Levanto, levanto, levanto. ¡Wow! ¡Los dos largos! ¡Madre mía! Pero vaya carrera nos está quedando, ¿eh? Aquí nos estamos jugando a la hombría, al report. Cuidado, cuidado, mi niño, cuidado. Que te voy a meter una hostia y me vas a decir que soy el malo de la peli. A ver. No te caigo bien. No te caigo bien, ya lo sé. Joder, qué carrera está. Esto va a entrar al vídeo, ¿eh? Esto lo voy a meter en el vídeo a tomar por culo. Va a ser la redención de lo que ocurrió en la anterior carrera. Mira, ahora está cogiendo más ritmo. Ah, no, es que se ha ido largo. Vale. Vale, pero ahora él va a tener rebufo. Vale, pues esta es la última vuelta ya, ¿eh? Esta es la última vuelta ya. ¿Ahora qué? Ahora no, ya no te dejo. Ahora ya entro en modo... ¿Está en el interior o no? El spotter no me marca nada. Y el dash tampoco. ¿Estás ahí? Es que no te veo. Estoy girando a la izquierda, pero no te veo. Vale, bueno. Voy a suponer que estás ahí, obviamente. Bueno, ¿cómo no vas a estar? No te vas a volatilizar. ¡Bueno, bueno! Y se presenta una situación desagradable, incómoda. Estamos aquí luchando por la penúltima posición. Salimos de la recta, él tiene rebufo. Y estamos llegando a la curva donde yo le he matado antes. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tengo miedo. Tengo miedo. Mucho miedo, esta carrera me va a costar iRating, safety rating, me va a costar hasta la puta cuenta de Williams, que tiene como 1000 pavos dentro. Esta cuenta no puedo perderla. No me la reportes, ven. Ay, muy mal, la he hecho muy mal, la he hecho muy mal. Oh, se ha ido largo, se ha ido largo. Uy, este chico tiene un hambre. Yo creo que me voy a dejar ganar, Tengo un poco de miedo. Tengo un poco de miedo, pero es que a lo mejor si me dejo ganar dice, ¿qué haces dejándome ganar, gilipollas? Insinúas que no puedo ganarte por mí mismo. No lo sé, uno nunca sabe. Uno nunca sabe, y le he metido metros. Se está yendo de la zona de rebufo. Puede que tenga rebufo. No creo que me haga un dive bomb. Si no me haces un dive bomb, te dejo ganarme, te lo juro. Pero no me hagas un dive bomb. Ay, mi niño, tiene rebufo, pero no, desde ahí no me puedes adelantar. Ni de coña. Ahora está todo pegado. Puede que lo intente, no sé muy bien qué hacer. No creo que me tire el coche desde ahí.
Pero es que si me tiene ganas, si me tiene ganas, pues sería sensato que lo hiciese. La verdad, voy a frenar tarde. Muy bien, salgo muy bien. Y él ha salido aún mejor. Soy un caballero. Soy un caballero. Soy un caballero. ¡Ah! ¡Cruza la meta! ¡Cruza la meta! ¡Cruza la puta meta! ¡No me hagas esto! ¡Cruza la meta! ¡Hostia puta! ¡Madre mía! ¡Hostia, buena carrera, tío! Bien hecho, tío. No hacía falta, tío. Bueno, hay otro insultándome. Tal vez tenga que echar carreras para, yo qué sé. Esto parece que se está convirtiendo lentamente en... Me llamo él, porque resulta que en esta carrera también he hecho las cosas mal yo. Pero bueno, vale. En fin, le voy a decir al chaval que bien jugado. Esto ha estado muy guapa, tío. Así mola correr, aunque sea por un P15. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Qué guay, tío. Esto es muy bonito del Sim Racing. Y es como, hasta hace nada me estaba llamando payaso y me iba a reportar, ¿y ahora? Bueno, nenes, espero que hayáis disfrutado del final de Cars. Dick Hudson, para servirle. Y por supuesto que hayáis disfrutado también de esta especie de primeras impresiones, review de la mozzarella, que a mí la verdad que me ha encantado. De hecho, he hablado con los chicos de Simufy, ¿vale? Porque ese vídeo, como he podido ver, ha quedado un poco chapucero. A mí me gusta mucho, pero ha quedado muy largo. Había pensado en dividirlo en dos partes, pero no os ha gustado la idea. Y no ha sido como otras reviews donde me meto más en profundidad, analizo mejor la pedalera y esas cosas, pero porque ya dura una hora el puto vídeo, no podía más. Entonces, tal vez deje eso para una posible comparativa con la E2 o con la moza R5 que me han dicho los chicos de Simufy, que casi con total seguridad me la van a mandar. Y además me han dicho que esa no me la quedaré. Y entonces he dicho, entonces he de asumir que la R9 es mía. Así que bueno, supongo que oficialmente ya estoy dentro de Simufy, ¿vale, chicos? Así que en efecto tendréis en la descripción un enlace de afiliado con un 4% de descuento, creo, en el volante si os interesa. Si no, a mí me la pela, no me llevo ni un centavo de este asunto. ¿En qué me ayuda a mí? Coño, pues en que los chavales me mandan volantes y puedo probarlos aquí en el canal y hacer una review. No obstante, si quieres obsequiarme y tirarme cacahuetes cual chimpancé en el zoo, no tengo ningún problema, porque si vas a comprar el volante tendrás que comprarte unos juegos acorde, así que también tenéis enlaces en la descripción. Os lo agradecería un montón, porque además con ese dinero compraré los volantes que no estén en Simufy. También ha metido una función que se llama Aplázame en Simufy, donde puedes financiarte el tema del volante y tal, para hacerlo todo más cómodo. Creo que no conozco ninguna otra web donde puedas hacer eso, que seguro que la sabrá, pero... Así que, ¿qué queréis que os diga? Yo estoy muy contento con ellos. Se han portado conmigo de 10. Y mira que desde un primer momento les dije que no quiero una puta mierda, que voy a pagar por el volante y si es una puta mierda lo voy a decir, jodeos. ¡Jodeos! Pero cuando he visto que me trataban tan bien y que otra gente en Twitter, a la que sigo y tal, también estaba muy contenta con el servicio postventa, digo, no es porque yo sea youtuber, es que se porta muy bien, así que de puta madre, tío, la verdad que estoy muy contento y espero que os haya gustado el asunto. En fin, un saludo para Doc Hudson. Un saludo para el chaval al que le reventé la vida. Lo siento, de verdad. Yo soy un piloto muy agresivo y tal, y suelo darme de hostias, pero me jode mucho cuando es culpa mía, porque suelo jugar mucho con los límites de la normativa, pero... Bro, fue culpa mía, eso está más que claro. Y además luego caí en que a lo mejor al dejarme ganar, no es como en otros juegos, en plan, yo te golpeé al terminar la carrera, te empujé, y eso es un contact. O sea, que a lo mejor te bajo el safety rating, que ahí me da pela, pero para ti a lo mejor es importante, lo siento, tío. Otro saludo, por cierto, para el chaval que nos siniestró a ambos y nos insultó. Todo este tema de que me reportasen me ha dejado ahí como con mal sabor de boca. ¿Sabes qué? Tienes una semana para disculparte en este vídeo o por mensaje privado al otro chaval. Si quieres, discúlpate solo con él. A mí me da igual. Pero si no te disculpas, cojo el vídeo, cojo los clips y te reporto. ¿Eh? A ver qué te parece eso de ir insultando por ahí a la peña después de ir siniestrándola por ahí. Porque mi colisión incluso lo puedo llegar a entender. Porque hubo ahí un poco de netcode, yo me estaba tirando hacia la curva, tú no la hiciste, bueno, tuvimos un toque. Pero luego me revientas y a él le revientas también, así que, bueno. Y con esto termino el vídeo, chicos. Insisto, me dejo muchas cosas en el tintero. Tengo aquí, mirad lo que tengo aquí. Uy, uy, uy. Mirad esta vaina y ni la he metido en el vídeo. Mirad esta preciosidad, ¿vale? Y ni la he analizado ni nada, de nada, de nada. Y eso que es un pepino, que insisto, yo estoy enamorado, vivo enamorado del Leox, ¿vale? Que, joder, también lo tengo aquí. Que lo tengo también con el QR de moza. Y los que estéis más sneaky, habéis visto que en la cesta de la compra que os he puesto también me han regalado un programa que se llama Rasiution, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro vídeo. Esto es un pepino.
Es un pepino. Tiene pantalla, tío. LEDs configurables, rotaries a punta pala. Esta marca yo no sé dónde ha estado toda mi vida. Moza tiene que sacar un pepino de Direct Drive. Uno tocho, tocho, tocho. Porque ya las hay, pero me han dicho que pasa un poco como con la DD2 de la que vengo yo, que es tres cuartos de lo mismo, ¿no? Que a lo mejor peca un poco más en otros aspectos. Y de hecho también lo he visto en el canal de Boosted Media. Parece ser que el spot ahora son las R5 y las R9. La R5 por el precio y la R9 por calidad-precio. No obstante, puede que cambie de opinión en cuanto pruebe la R5. Yo no tengo muchos volantes que probar, así que, en fin. Lo dicho, nenes, si queréis echarme un cable con todo este asunto y más vídeos como estos, vuestros juegos a través del enlace en la descripción y vuestros volantes también a través del enlace de la descripción, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado una vigésima parte de lo que he disfrutado yo grabando este vídeo, no editándolo. Vaya infierno, pienso quemar este puto croma. Y como siempre, nenes, un abrazo muy fuerte, besos en la bodega de frijoles. Sayonara, nenes. Bueno, nenes, os dejo por aquí a Heiki, el alien de iRacing bailante, no parlante. Mira cómo baila. ¡Toma, baile el Fortnite, cojones! ¡Sueño contigo! En fin, nenes, si os ha gustado, si no os ha disgustado más bien el vídeo, dadle a like. Suscríbete para más contenido así. Y bueno, en la descripción tienes una serie de enlaces de interés. El que no apoya, no folla. Así que tienes el Twitch por si quieres apoyar. No puedo prometer que por suscribirte vayas a echar un polvo, pero oye, pues no sé, a lo mejor puedes financiármelos a mí. Dicho esto, tienes también el Instagram donde aviso a los directos, donde grabamos muy probablemente el vídeo que acabas de ver, y donde finjo ser normal, y Twitter donde me quejo de la vida. Un abrazo muy fuerte, soldados, y sayonara. Y podría dejar este outro para más vídeos.